Buenas, 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 buenas. ¡Opa! Bueno, muchachos, volvemos. Yo vengo extasiado. Perdónenme, pero yo vengo muy extasiado. Yo doblemente extasiado. Vengo de la arena de eSports. Mi equipo YKZ, que lo llevo en el corazón. Me dieron una oportunidad a principio de año. París, queremos formar parte de YKZ. Bueno, gracias a ellos ha sido un éxito para estar en esta hermosa casa como la de Quien Te Ve. Juega la final contra Viking Beers. Se viene una final. Sí. La partida recién. Primera, 13-1. Segunda, 13-3. Ambas a favor de YKZ. Automáticamente el equipo rival, RK Ops, queda eliminado. Queda eliminado totalmente. Era el mejor de tres. Y bueno, YKZ ganó las dos seguidas. Y bueno, la segunda fue más complicada. Hubo un 2-2, hubo un 4-3. Pero después del 9-3, pasando a 10-3, el equipo de Martín Elizondo se supo imponer. La verdad que estuve ahí para la primera. Yo estuve para la segunda. Y se sentía la adrenalina y la tensión. Sí, sí. No se lo tomaban como un simple... No se lo tomaban como de chill, no, los pibes iban a matar. Era ganar o no vuelvan, ganen o no vuelvan, corta. Se lo tomaban literal los pibes. Miren acá, muchachos, los llamo de lejos. Vengan, muchachos. Mirá, hablando. ¡Los finalistas! ¡Vamos! ¡Qué! ¡Me bendiga la griega! ¡Felicidades, amigo! Muchas gracias, pasamos a finales mañana, a la misma hora. ¿Ahora? ¿Iré a Caseta Viking Beers? Estábamos hablando de eso. Equipo fuerte, Viking Beers. Nos van a pegar una linda, difícil, pero podemos. Pero no es imposible. Se puede, siempre. ¿Ganen se puede. O no vuelven? ¡Ganen o no vuelven! Mirá, vienen todos. Mirá, pase, muchachos, ahí. Vamos, los pibes. ¡Felicitaciones! ¡Vamos, finalistas, papá! ¡Vamos, los pibes! Eso es jugar fuerte, boludo. Eso es jugar fuerte. Es con el hijo los tapones de punta. Es como Maradona cuando se le inflamó el tobillo, boludo. Buena referencia. Che, comentalo. Después de la primera partida que vos entrevistaste al capitán de ellos, comenta cómo estaba. Mirá, no me pongas en esta situación. No me quemé. Pero iré a Gaceta, se lo veía confiado. La primera partida fue el mapa a favor nuestro completamente porque fue el mapa que nosotros elegimos. Claro. La segunda ya se nos empezó a complicar porque el mapa fue elección de ellos y ahí era donde ellos estaban más fuertes. Sin embargo, le conseguimos sacar una buena ventaja en la segunda mitad. Bueno, en los 10 minutitos que les dieron de pausa, ahí se entrevistaban ambos capitanes. Se lo notaba un YKZ confiado. RK Ops estaba... Se notaba un poquito nervioso. Estaba un poco nervioso. Y como comentaban, que ya pronto va a salir el reel, no tener una estrategia bien planeada. Mira, si me preguntas, me estaban jugando muy a cómo iba el juego y piqueaban lo que iba conviniendo al momento. No tenían un pick de armado, era como que iban más o menos a la suya. Digamos, sin embargo, un poquito. Con todo y esa estrategia eran bastante buenos y eran unos rivales bastante fuertes. Bueno, Palis, el Palis estuvo en la segunda, estuvo en la primera, el Palis estuvo en la segunda. Recién lo decía, pero quiero que me lo repitas. ¿Cómo fueron las rondas? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fueron las rondas? ¿Cómo lo viviste? Viví como hincha de Boca, boludo. Ahí estaba gritando, ahí decía bien Puque, bien Jarso, vamos los pibes, vamos Gosti. Pues cuando vino el 2-2 dije, calma. El 4-3 me cagué en el 4-3. El 10-9 le tuve miedo por la famosa mufa. Para el que no sabe, uno cuando termina 9-3 la ronda, hay una maldición que el equipo rival te lo puede dar vuelta. Sí. Entonces yo le tenía miedo al 9-3. Vi el día 3. Chao. Bueno, estábamos grabando contenido para el canal del Pino. Le digo, a las 12 rondas, ahí Pino grabó las dos primeras. Cuando vio el número 11, dijo, prendo para ver el final. Ahí ya estaba sentenciado ya. Ya estaba listo, estaba servido. Estaba servido ahí. Excelente contenido que vamos a ver acá en el canal de Pino, Pino Gay. Vayan a bancarlo. Y también algunas cositas ahí en Quien Te Ven, que viene ahora. Que viene ahora ahí, cubriendo el sector de los pibes ahí. Bueno, cubrimos a los finalistas. Ahí vamos los pibes. Ahora, vamos los pibes. ¿Has tomado algo vos? Porque estaba.
Mira, no te voy a negar que pasé por el sector de vino y le dije a Noy Griega, acepta, dame todas las muestras de ti que tengas. Y ahí le entra a dar ahí. Ah, tranquilo, tú. Según boludo. Está un poquito mareado el pali, me parece. Ustedes. Un poco entonadito. Activo. Sí, bueno. Sí, va. ¿Ustedes ya han comido, han tomado algo o están...? Estamos cagados de hambre. Tengo un puto hambre que, Dios mío, tengo un vacío en la panza. Boludo. Estamos igual, todo? O sea, con el puque. No hemos comido nada, estábamos medio nerviosos ahí, expectantes a ver qué se podía hacer, obviamente, en la partida. Porque no llegaban el otro equipo. Estábamos ahí viendo a ver si se jugaba o no la semifinal. Se jugó, se ganó. Bueno, y ahora tenemos que ir a comer. Eso es la cuestión. Hay que recargar energía. ¿Vos? Estoy cagado de hambre, boludo, o sea, me comería un pancho de 30 metros. ¿Vos qué has estado haciendo ahí? Rascándome, no, estuve grabando todo, metiéndole onda todo. Sí, porque, a ver, básicamente yo estoy como suplente ahora mismo. Me va a dar algo, boludo. No, el micrófono directamente, bueno, básicamente estuve como suplente porque, bueno, estuvimos entrenando todos realmente. Pero el... no sé dónde está la cámara, pero hola. Bueno, hola, básicamente el capitán es Ghosty. Y si pasaba algo con Ghosty yo venía y jugaba directamente. Pero bueno, nada, fue una experiencia hermosa, la organización fue buenísima. Los jugadores contra los que estuvimos, la verdad, eran bastante buenos, o sea, en el segundo mapa estuvieron más finos, pero aún así le ganamos y bueno, nada, fue excelente todo. Excelente estrategia la de los pibes Y Gaceta, muchachos. Bueno, vamos para el de a uno, adelante, quilombo. GG, vos, Hans, vení para acá. GG. Felicitaciones, a la final, muchachos. Vamos a tener que ir a esa final, Tenemos que reaccionar a la final, Sí. ¿Cuándo, Mañana. ¡Oh! A la misma hora, Se manija. O sea que vamos a estar ahí. Ahí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mucha alegría, mucho dinamismo en esta noche. Mucha energía. Bueno, y la gente, ya se empieza a ver menos gente, pero ¿sabes por qué? La gente está... En el estadio. En este momento está rompiendo ya airbag, así que... Ahí está, vamos, así que vamos a hacer el escenario, Todos se fueron para allá, nosotros también. ¿No? Vamos, bueno. Vamos, ya vamos a ir al escenario. La verdad que sí. Igual la gente, viste, se despeja en los pasillos por eso. Se empiezan ahí todos para allá. Ahora se pone un poquito más tranquila la feria. Se pone un poquito más tranquila. El pibe Herba que anda cantando. Che, fuimos a grabar por ahí a hacer contenido y acá degustaron cerveza artesanal. Sí, no nos dejaron nada. Yo probé un poquito. Pero ¿está buena? Tenemos todavía Dolce Vita. Así que si le quieren entrar, yo no tengo problema. Súper recomendado. Estamos para los eventos. Autorizados. Solo voy a entrarle. Voy a tirar una anécdota de Dolce Vita. Que vale la pena llevarla en el pecho. Solo voy a decir eso. La gente interna de productora sabrá que es lo que hablo, pero vale la pena llevarla en el pecho ahí a Dolce Vita y te banca, te refresca. La verdad, valió cada segundo. Literalmente. Sería mi corazón ahí. Bueno. Siempre en el pecho. Mirá quién está pasando. Enzo Flores ahí. Me está reclamando que grande los pibes. Un saludo. Sigo esperando el fulbito, Nixo. Sí, espera el fulbito. Yo también estoy esperando el fulbito. Hay que armar ese partidito. Bueno, ha revolucionado lo que es la creación de contenido trayendo a un gran niño San Juan. Es verdad. Un revolucionario. Gran niño San del Juan, del cine, reality Fiesta San Juan. Del Sol, YKZ Rivals, la arena de eSport. Yo creo que es un año para la creación del contenido. Estamos finalizando el año y creo que fue el año de la creación de contenido. Y hablando de la creación de contenido, Filo con los creators, que se viene este 23 de noviembre. Este 23 de noviembre, fue a Centro Convenciones. Estén atentos, ¿no? Porque se va a transmitir en vivo por su propio canal, Vamos Creator a estar en San vivo. Juan, hay que seguirlo. San Juan. O sea, ahí en YouTube, Creator San Juan, en Twitch, sí. Filo-SCC. Igual se puede meter ahí por Instagram en las redes sociales. De Creator. Ahí en Instagram está Creator, van a estar anunciando todo lo que se viene. Y van a estar tirando ahí algunas historias, seguramente que sorpresitas, La verdad que sí, que sí. Che, me encantaron esas remeras, Sí. Están buenísimas. Están buenísimas. Esa... ¿Alguien? Nico Calzado. ¡Ah, Nico Calzado! Nico Calzado, gracias a Arfan. Que se pone... abrazo se pone para la 10. Sí, señor. Se pone la 10 y nos viste. Grosso. Ahí, Juan García. Laburando. Apostó por nosotros. Apostó por nosotros. Apostó. Menos mal que no pone el Blackjack. Sí, mucho laburo. De verdad que está toda esta producción. Está hace todas las semanas todo full.
desde muy temprano, casi duermen poco estos días, se duerme poco, pasa de largo. Pero estar presente, la verdad que es un logro muy importante para un canal que es nuevo. Es un canal nuevo. Así es. O sea, tenés todo lo que es creación de contenido y el nacimiento de Quien Te Ve. O sea, es el año de la creación de contenido. Exactamente. Así apostaron es, así fuerte es. Y estamos apostando fuerte este año por la creación de contenido. Che, ¿saben que no se secó ninguno por acá? Al menos cuando yo estuve. ¿Alguno de los gran niños? ¿Alguno de los participantes? No hemos visto ninguno. O al menos yo. Es verdad. ¿Viste? Ninguno. Lo único que había visto. Ojalá mañana. Estuve en el recital de Lumbra, la vía Rosita. Ah, para nominar a los. Ah, proyectos. sí, estuvo. Estuvo Rosita. Estuve viendo a Lumbra. Ah, mira. Diciendo que me falte todo. Que me falte todo. Que no falte nada. ¿Qué necesita, señor? Bueno.